Quiero agradecer al Ministerio, al Gobierno de España y a Save the Children que hayan contado con Fuenlabrada, ¿no? Yo creo que ellos lo planteaban al principio de las intervenciones. Creo que elegir a Fuenlabrada es un paso más, ¿no?, dentro del trabajo que hacemos permanentemente desde el municipio con los servicios sociales, con esa integración y con esos itinerarios, que en definitiva nos vamos a convertir una vez más Fuenlabrada. Va a ser un laboratorio de experiencias que luego seguro que van a ayudar al resto de la Unión Europea. Estamos hablando de que, lo decía antes el director general de Save the Children, estamos hablando de que elegir a Fuenlabrada yo creo que significa garantizarte, primero, que sabemos trabajar con la Unión Europea, que sabemos de lo que estamos hablando porque venimos de trabajar en la misma dirección, y sobre todo reconocer el trabajo de los servicios sociales de Fuenlabrada, ¿no? Yo creo que es fundamental esa conectividad que tenemos entre administraciones, entre colectivos, para que este proyecto sea un éxito. Estábamos hablando de 1,5 millones de euros para la ciudad, de casi 200 familias con dificultades que se van a ver atendidas por un proyecto de esta envergadura, y de que solamente se han escogido 4 ciudades en toda España, y una de ellas es Fuenlabrada para implantar este proyecto. Yo creo que es un día muy interesante para la ciudad, porque nuevamente avanzamos en esa posición que siempre hemos defendido desde el equipo de gobierno, y es que nadie se nos quede atrás, poniendo todos los recursos necesarios para que esto sea una realidad. El Ministerio de Inclusión está hoy aquí para presentar un proyecto de itinerarios de inclusión para beneficiarios del ingreso mínimo vital que residen en Fuenlabrada, y este proyecto está en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se financia con este plan. Y lo que hemos hecho ha sido poner este proyecto en marcha. Ahora pasaré a describir en qué consiste, junto con la organización Save the Children. Y parte de este proyecto se va a desarrollar en dependencias que han sido cedidas por el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Quiero recordar que el ingreso mínimo vital llega aproximadamente a unas 1.200 familias en Fuenlabrada, un total aproximado de 3.600 personas. De esas 1.200 familias hay 800 que tienen niños menores, y por eso es a ellas a las que vamos a dedicar el objeto del proyecto. De esas 800 no van a participar todas. Este proyecto es un proyecto experimental donde vamos a poner en marcha metodologías innovadoras que nos permitan aprender cuáles son las mejores prácticas, en este caso para las familias con niños, en el ámbito del acompañamiento para la inclusión. Y aproximadamente un 25%, una de cada 4 de esas 800, va a participar en este experimento. Este proyecto, que pone en marcha el Ministerio con Save the Children, tiene una dotación total de 7,5 millones, pero Save the Children va a actuar en 4 municipios, uno de ellos es en Fuenlabrada. Aproximadamente podemos pensar que la dotación que se va a destinar a las familias de Fuenlabrada está en torno al 1,5 millones de euros. ¿Y qué es lo que queremos hacer con estas familias? Pues lo que queremos ver es cómo la intervención integral tiene efectos mucho mejores en lo que es la transición a la inclusión de estas familias. Vamos a querer acompañarlas en el ámbito social, a todas ellas en conjunto, trabajando con padres e hijos. Vamos a querer acompañarlos también a los niños con refuerzo escolar y a los adultos, para ayudarles a la transición al mercado laboral con actuaciones que mejoren su empleabilidad. El proyecto tiene que terminarse como muy tarde, a finales del año próximo, del año 2023, y será en la primavera del año 2024 cuando el Ministerio, en este proceso de cogobernanza con administraciones y entidades del tercer sector de acción social, pueda llegar a la Comisión a plantearle cuáles han sido los resultados de política social que hemos visto a partir de este proyecto. Hay una cosa que sí que quiero resaltar como Ministerio, y es este es uno de los proyectos de los 34 que está poniendo en marcha el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y que tendrá su fin, la ejecución, a finales del 23, y de estos 34 proyectos podremos aprender todos, administraciones, tercer sector de acción social, para tener las mejores prácticas que seguir poniendo en marcha, ya que la política social es un reto para nuestro país.
Yo creo que es muy importante resaltar que las familias que viven en situación de pobreza severa necesitan asistencia, eso sin duda, sin ella no pueden sobrevivir, pero también necesitan estrategias efectivas de inclusión social, o sea, necesitamos desarrollar su autonomía para que, bueno, puedan ocuparse de su familia y de su propia situación económica de una manera completamente autónoma. Entonces, las medidas asistenciales son imprescindibles, pero tienen que ser complementadas con estrategias de inclusión social de estas familias. En ese sentido, este proyecto es una de las iniciativas de innovación social más importantes que han ocurrido en este país hace mucho tiempo, ¿no? Y está facilitado por financiación europea, pero también por un propósito muy claro del gobierno de desarrollar programas que permitan evaluar el impacto de diferentes intervenciones para, viendo cuáles resultan más eficaces, a partir de ahí diseñar políticas públicas, ¿no? Esto es extraordinariamente interesante para todo el sector social y está ocurriendo en Fuenlabrada, en Sevilla, en Melilla, en Cádiz, en muchos lugares, en una situación de cooperación multiactor. O sea, son los municipios, es el ministerio, las entidades sociales e incluso las empresas quienes ayudan a la inclusión social de las familias con rentas más bajas. Save the Children trabajaba en Fuenlabrada desde hace ya 13 años con una relación magnífica con la administración municipal. Entonces, claro, este proyecto era muy importante que la administración municipal la acogiera con ilusión porque tiene mucho que aportar. Entonces nos han ayudado muchísimo en la identificación de las familias participantes, muchísimo también en todo lo que tiene que ver con derivaciones, el trabajo con los centros educativos. Entonces Fuenlabrada es un lugar que ha apostado claramente por la inclusión social de las familias en situación económica más difícil y ha visto la oportunidad en esta financiación europea y el impulso que hace el Ministerio de Inclusión. En términos generales, son 729 familias en cuatro diferentes municipios en España, pero en Fuenlabrada estamos hablando de 179 familias. Luego, es un número muy significativo de familias que van a participar en el programa, ¿no? Con diferentes intervenciones que nos van a permitir localizar cuáles son más efectivas de cara a su inclusión social.